Good night. Okay, we are beginning this new week, and if you can see, we are on the last week of this session, I mean of this module, and we are almost done with the job that we are doing in this course. We are just going to work 4 more days to complete all the Good night. information. Good night. Good All the information that we have for this module. So if you are not working on the platform, or you have some travels or evening. something like, good evening, or you have some things with the platform, you can do it in these days, because you know that we are going to complete this week on Friday, and we are going to end with the information that we have for this course. And also we are going to end this process this Friday. So we're going to begin to the topic that we have for you today, but also I'm going to show you the last phrase for this course. So we are in the last Monday with phrases. So I'm going to show you this image that I have for you. So give me a moment. I'm going to show you the document. Coach, Tell good me, night. good night. yo tengo problemas en las dos últimas, actividades. ¿Dos últimas de la sección 5 o dos últimas del examen? Las dos últimas del examen. Ah, ok. Ok. Pero creo que, pero ahí no es error de la plataforma, sino creo que yo me he equivocado en algo. Vaya, entonces vamos a tratar de hacerlo en los últimos 10 minutos de la sesión. Vamos a revisar el Okay, examen thank en you, los coach. últimos minutos de la sesión. Vamos a revisar solo esas dos partes. O si alguien más me dice que tiene algún problema con otra parte del examen, lo podemos revisar también esa parte. Pero vamos a revisar esas dos partes en... Yo porque de mi parte ya tengo terminada toda la sección 5 y la del examen, solo las dos últimas partes tengo problemas yo. Ok. Creo que Me yo too, soy el teacher. Tell me. eso. I have problem with this. Con lo mismo. Yes. Ah, ok. Ok, entonces vamos a aprovechar los últimos minutos de la sesión para trabajar en esta parte. Para que así ustedes que ya van adelantados, que ya están a punto de terminarlo todo, pues ya queden libres a partir del lunes, ¿verdad? Con el examen. Good night, teacher. Good night. Así Thank que you, God. you're welcome. Vamos a trabajar temas gramaticales. We're going to talk about grammar. But in this case, we are going to make a review of some grammatical topics. This kind of review is going to help you with the reinforcement of the information that we have about these structures. We're going to see very, very simple or very, very easy structures in which we have like we are the master of the information. But it is necessary because we can like check what kind of mistakes we perform when we are using this kind of structures, or maybe we think that we already know everything about these structures. That maybe it is the point, but when we are writing exercises or when we are writing sentences, we make a little mistakes. So today we are going to check a little bit that information that we already know about these structures. Vamos a ver estructuras que ya hemos visto antes. Vamos a recordar elementos, ¿verdad? Que tienen que ver con esas estructuras. Vamos a ver algunos ejemplos, algunos usos. Y también vamos a tratar de
encontrar dónde es que probablemente podamos llegar a cometer ciertos errores cuando utilizamos estas estructuras. ¿A qué me refiero con esto de los errores? Sometimes when we feel very familiar, very comfortable with the information, we don't think about the things that we are doing. No pensamos tanto, ¿verdad?, en las cosas que estamos diciendo, que estamos haciendo, porque simplemente sale natural. Y a veces, pues, nosotros escribimos rápido nuestra oración y se nos olvida algún pequeño detalle, ya sea el uso de la regla de la tercera persona, el uso de los auxiliares, que a veces los mezclamos, el uso de algunos signos, puntos, de cómo se escriben algunos verbos. Y nos puede llegar a pasar porque es normal. But we are going to do this reinforcement of the information that we have in our minds today. So, talking about structures, talking about reinforcement, talking about review, you already know that maybe we are going to talk about the different tenses. Vamos a hablar de los diferentes tiempos que tenemos en inglés. You know that we have three different tenses. In this case, we have past, present, and future. But also, these tenses has different parts. Every different tense has four main parts. Tiene cuatro partes diferentes. Cada uno de ellos está dividido en cuatro. So, it's very, very necessary that we, for example, si nosotros ya manejamos lo que es el presente simple, también aprendamos a manejar los otros tres. Si nosotros ya nadie nos gana en la escritura, ¿verdad?, de oraciones en el presente simple, pues que nadie nos gane en la escritura de oraciones en cada uno de los otros tiempos, ¿no? Es llevarlos todos como al mismo nivel. Así que vamos a tratar de tener todo esto a un mismo nivel y que en uno no seamos mejor que en otro, sino que tener como el mismo nivel en los cuatro de cada uno de los tenses. Ahora, vamos a empezar con el presente. No voy a comenzar con el pasado, voy a comenzar con el presente. So, in this case, my topic for today is present tense. I'm going to do this document a little bit bigger. Okay, you're going to say, why we are going to talk about the present tense? It's because we're going to remember some information and we are going to apply new information to this topic. Because in some cases or in some points, you are going to show me the things that you have learned about these structures. Me van a mostrar cosas que han aprendido, ¿verdad?, con estas estructuras. Now, we're going to talk about four different parts in present tense. We're going to talk about, let me see, I'm going to make it like a list. We're going to talk about the simple present. We're going to talk about also the present continuous. Next one, we are going to talk about the present perfect. And the last one is the present perfect continuous. Okay, esas son las cuatro partes que vamos a ver en estas 12 sesiones. En la de hoy y la de mañana. Vamos a tomar dos para hablar del presente y vamos a tomar otras dos para hablar del pasado. So, don't worry. Now, we're going to see some examples of this one. Vamos a ver primero
un par de ejemplos y luego ya entramos de lleno a la información de cada uno de ellos. So, in this case, we are going to see the different examples. We are going to begin with simple present. Para este, una oración bastante simple. I play basketball. Now, I'm going to take this same structure. Vamos a tomar esta misma estructura. Vamos a mover para acá. Y vamos a hacer nuestra oración en present continuous. Ahora, en presente continuo, vamos a agregar ciertos elementos. Primero, the subject. Now, we are going to add the verb to be. Then, we are going to add the verb, but with ing. I am playing. Y el complemento, basketball. Next one, the present perfect. Again, I need my subject. In this case, I'm going to use the auxiliary have. I have. Y en este voy a utilizar el verbo pasado. I have played basketball. ¿Por qué? ¿Por qué estoy utilizando pasado en el presente? Porque aquí hay una conexión entre el pasado y el presente. Next one, present perfect continuous. Teacher, tell me. Para el presente perfecto, el auxiliar es have. Yes, en este caso vamos a utilizar el auxiliar have, porque no decimos, yo tengo jugado basquetbol, sino yo es. En este caso, yo he jugado, ¿verdad? Pues, no podemos decir he estado jugando porque no llevamos el verbo to be. O había jugado basketball. Entonces, ahí nuestro auxiliar es have y nuestro verbo va a ir en pasado. Ok. Otra pregunta. Allí no hay el auxiliar no cambia como has, como en tercera persona. Ok. En este caso, Quizás nos vamos a enfocar en estas últimas dos. Aquí sí, vamos a quizás verlo como un poco más a profundidad, porque acuérdense que en este caso vamos a utilizar, sí, el auxiliar. Sí vamos a utilizar el auxiliar has cuando utilizamos la tercera persona. En este caso, cuando nosotros tengamos el has, pues nuestro verbo siempre va a tener que cambiar porque ya es una estructura que vamos a utilizar para esto. Solo que en este caso, bueno, vamos a ver más a profundidad, pero sí lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar esa estructura del have y el has cuando estemos utilizando el presente perfecto. Sí cambian, no es que a todos le vamos a poner have. Como en algunas otras estructuras hay algunas reglas en las que no se cambia a tercera persona, no aplica a la tercera persona, sino que se utiliza una misma estructura para todos. Pero eso ya va más allá, ¿verdad? Pero en este caso sí cambia el have y el has. Así que ya lo vamos a ver también más adelante porque vamos a hablar también de estos como un poco más. En el caso del simple present y el present continuous, I think, I don't know if I am wrong, but I think they are the most like simple ones. Son como los más simples, ¿verdad? Los que más rápido nosotros le entendemos a las estructuras. Tal vez en el caso del presente perfecto y el presente perfecto continuo, no es que sean difíciles, es que a veces tendemos a confundirnos o quizás por el uso, ¿verdad? De la estructura, es que a veces tenemos como ciertos problemas, pero vamos a resolver eso. So, en el caso del present perfect continuous, I'm going to use the same two words that I have for the present perfect. I have,
But here I'm going to use been. Estos tres van juntos. I have been. Y para hacerlo continuo, así como en el segundo de segunda estructura, tomo mi verbo en forma base y le agrego ing. Entonces, I have been playing basketball. Y ahí está. Ahorita solo estamos viendo los ejemplos. Ya vamos a hablar de las estructuras. Ya vamos a hablar de reglas, de usos y todo lo demás. So, don't worry about that. Now, we are going to begin with the number one. The number one is the simple present. Okay, in this one. When we are learning English, this is the first thing that we can learn when we are studying this language. And why we use this structure to learn. ¿Por qué utilizamos este simple present para aprender? Porque tiene tantos elementos que a nosotros nos sirven la primera vez que estamos aprendiendo el idioma. And in this case, talking about elements, I am talking about the use of the pronouns. I'm talking about the use of the verbs, because as you may think, through this tense, we learn about the different verbs that we have in English. Also, we learn how to write some structures. So that is like the base of the information. Through that information or through that base, we can like explore the other tenses. Así que esta es nuestra base, ¿verdad? Para las demás estructuras y para aprender sobre las demás estructuras. Ahora, in this case, we can use the present simple to talk about ourselves and other people. And all, in some cases, we can talk about the things that occur habitually in the present. Cosas que pasan, ¿verdad? Habitualmente en el presente. Pero, ¿cuál es la forma de esta estructura? Well, the form in the present simple is like we are going to use the base form in every single subject. But we have another rule that the third person is going to change a little bit because we are going to use the letter S. And that's it. En ese caso, el presente simple es bastante, pues, como lo dice su nombre, ¿no? Simple. En el caso del presente, pues, obviamente, nosotros tenemos nuestro sujeto. Vamos a utilizar nuestro verbo. Y solo en el caso de la tercera persona, nuestro verbo cambia. Porque se le agrega la S. Pero lo demás, everything is the same thing. And we are going to see some examples. Estos son ejemplos, very, very basic, basic examples. Les voy a poner unos cuantos ejemplos, unos en affirmative, in negative, and in question. But in this case, with the question, we are not going to use the verb to be. Why? Because we are not using the verb to be in this structure. No estamos utilizando el verbo to be en esa estructura, así que simplemente vamos a hacer preguntas con las WH words. Pero vamos a ver algunos ejemplos. I mean, this is not the one that I need. This is the one. Okay. In the first one, we have the affirmative sentence, and we are going to use the verb eat. Vamos a utilizar el verbo comer. I eat she eats aquí aplicamos la regla it eats y por último we eat I mean yo como. Ella come, eso come, nosotros comemos.
Now, in negative, vamos a aplicar el uso de los auxiliares. Aquí empezamos con los auxiliares. You don't, y como es negativo, utilizamos una palabra negativa. You don't eat, o lo podemos hacer más largo. He doesn't, porque aplicamos la regla de la tercera persona. He does not eat. And you don't eat. Ahora, para pregunta, decíamos, utilizamos WH word. But in this case, I'm going to use the WH word where. So, in this case, my question is the following. Where, auxiliary, do, subject, I, and verb. Tenemos la WH word, the auxiliary, the pronoun, and the verb. Another one. Where does she eat? Where does she eat? And the last one, where do they eat? Ok, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Sencillos de cómo aplicar esta información del presente simple. Ahora, I need you to think about a phrase that is in present simple. Voy a necesitar que piensen en una frase que esté en presente simple, o sea, que cumpla las normas del presente simple. Y que la escriban en el chat. O ustedes pueden hacer una frase larga. Aquí no quiero frases cortas porque eso ya es parte de the basic things. We are almost in advance, so we need to change a little bit the information that we take. Así que vamos a pensar en una oración larga, en una oración algo extensa. Aquí no nos vamos a limitar al verbo eat. Podemos utilizar diferentes verbos. Tenemos a lot of actions that we can perform. Eso sí, vamos a hacer oraciones en presente simple, ya sea negativo, ya sea positivo. En el caso de que quieran hacer una pregunta, también lo pueden hacer. Ahora, no vamos a meternos en el uso del ing, porque a veces decimos I am eating, pero en este caso ya estaríamos cambiando de estructura. No vamos a utilizar el verbo to be, sino que en este caso, I play soccer with my friends on the yard. Juego fútbol con mis amigos en el patio. I study English every night with my coworkers. I paint a picture for my husband. Something like that. Vamos a hacer oraciones largas, ¿verdad? Pero sin cambiarnos de estructura. So, I'm going to give you a couple of minutes. Just one sentence, una oración nada más por cada uno de ustedes. O sea, cada uno de ustedes va a hacer una. Y vamos a estar revisando, ¿verdad? Donde hay algunos pequeños mistakes o cambios de verbo, no sé. Pero vamos a estar revisando, ¿verdad? El uso que le damos al simple present. Puede sonar bastante fácil, pero a veces se nos olvidan algunos pequeños detalles. So, it's 9:30, a las 9:30. Ustedes ya tienen que tener completo su oración para escribirlo en el chat. So, let's think about the sentence and then you are going to share your sentence with me. So, let's begin right now.
So we are going to read one by one all of the examples that we have on the chat. So we're going to see if we make some mistakes or if we can change something from the things that we write in these examples. And I know that I have some things that I just want to say because I have seen some things, but in this case, it's not like something very bad, it's just a change of words. Solo es como un cambio de palabras el que vamos a hacer en algunas oraciones, porque sí, ¿verdad? Utilizando nosotros las traducciones mentales, nos sale bien utilizar esas oraciones o esas palabras, pero vamos a cambiar un poco para darle como plus a las oraciones. So, we are going to begin. So we are going to have here examples. I'm going to start like this. Okay. We have the first one. We use ordinal numbers for the date in spoken English. Okay. Ok, punto. Siempre debe llevar punto al final de nuestra oración. I play soccer. I, capital letter. I play soccer with my son. Every day. Ok, in the afternoon. Comma, but first, he has, recuerden que estamos utilizando tercera persona, he has to finish his homework. Okay, number three, I work every day in the morning. I listen to music every day. Next one. I play video games with my son every day. Okay, next one. I don't eat liver, it's hard and tastes ugly. Aquí es donde vamos a cambiar un poco la frase. Porque si nosotros decimos o traducimos o hacemos la traducción de esta oración, pues obviamente nos va a salir lo que nosotros estamos pensando. No como, ¿verdad?, hígado, porque es duro. Y sabe feo. That's okay. That is the thing. But I can improve a little bit this idea just writing the word bad. Solo vamos a agregar la palabra malo. Porque ahí nos traduce a nosotros que no sabe bien, que no tiene un buen sabor. Así que en lugar de ugly, le vamos a poner bad. Y vamos a agregar because it is hard and tastes bad. I read a book every night, okay? I watch TV every night in my living room.
Okay. At night. At night. I make dinner and later I receive English classes. Okay. We are going to change a little bit. I make dinner and later I have English with a capital letter, English classes. Okay, like this, it's better. And the last one, I visit my sister on Saturday afternoon. Okay. Okay, así es mejor, porque si no, no puede llegar a malinterpretar que estamos diciendo que fuimos ese día. Entonces, I visit my sister on Saturday's afternoons. So, we have here some examples, and if you can see, we just make a little bit changes on the things that we have on these structures. Están muy bien hechas. Solo un cambio nada más se le hace a la estructura para que así sea como un poco más cómoda, ¿verdad? Y nosotros nos sintamos más cómodos a la hora de leerlo. Porque sí, hay cosas que por ahí, ¿verdad? Pero por lo demás, excellent job. They are very, very good statements. Now, we're just going to see what are the uses that we can give to these structures. Solo vamos a ver los usos y luego nos pasamos a lo del examen. So, in this case, we're going to see the use and an example. Vamos a ver cuáles son los usos. En este caso tengo 5. 5 different uses for this structure. 1 is to talk about habits. Vamos a hablar de los hábitos que nosotros podemos llegar a tener. Y utilizamos los adverbios de tiempo. I mean, de frequency, no de tiempo, de frecuencia. I sometimes go to the gym. Or we can say, I never eat fish. Cuando hablamos de hábitos que nosotros tenemos en el presente, no en el pasado, porque ya estaríamos utilizando la estructura del use to, o alguna estructura del pasado. Así que en este caso son cosas del presente. General truths. Verdades generales. San Salvador is the capital of El Salvador. Okay, San Salvador es la capital de El Salvador. So in this case, something that is true. Es algo que no podemos cambiar, ¿verdad? En este caso ya sabemos que es nuestra capital y que a menos que haya un cambio muy grande, ¿verdad? En la estructura, en la geografía, en la estructura política, pues no va a llegar a cambiar, ¿no? En este caso, entonces, es una verdad general. Number 3. Repeated action or events. Of events. Acciones que se repiten según los eventos. And in this case, we have, we drive to work every day. Manejo el trabajo todos
todos los días. Fix arrangement or timetable. Aquí hablamos de horarios, hablamos de citas ya establecidas o de horarios ya establecidos en los que van a suceder algunas acciones. So in this case, we have the example. The bus leaves at 6:30. The bus leaves at 6:30 p.m. Number 5, feeling, opinions, and beliefs. Aquí vamos a hablar de los sentimientos, de nuestras opiniones y también de nuestras creencias. Pero creencias no de something religious. Creencias de algo que nosotros nos estamos imaginando y creemos que va a suceder. No estamos hablando de algo religioso ni espiritual, sino de algo que nosotros creemos que va a suceder en un determinado momento. I love sandwiches. And also, I hope to see you soon. Okay, en el primero estamos hablando de un sentimiento. I love sandwiches. I feel like can eat sandwiches every day because I really like the sandwiches. So that is a feeling. And in the second one, I hope to see you soon. It's a belief because I want to see you maybe in a couple of days, maybe tomorrow. I don't know. It's just like I'm going to see you again in a couple of days. And the next one, oh my God, number 6. Oh, I have 6 of these. Yes, there are 6. I have the number 6. So we have one more. Instruction. En la última, que son las instrucciones, vamos a ver, en este caso son como instrucciones que podemos seguir en la cocina. ¿Por qué hablamos de instrucciones de la cocina? Porque tenemos que realizar una receta, tenemos que hacer ciertas acciones y no nos van a poner en la caja, ¿verdad? Que se hacían en el pasado porque necesitamos hacerlas en este momento. Y es para que las podamos seguir con más facilidad. First, add water, in the pot. Then bring to a boil. Okay, in this case, we're saying that we need to put first the water in a pot and then we are going to wait for the water. For the water to boil. Vamos a poner el agua, ¿verdad? En lo que es una cazuela, un cazo. Y luego vamos a llevar el agua a hervir, ¿verdad? Ebullición, que esté hirviendo. And there's some like instructions that we can follow in the kitchen sometimes. Now, okay. Vamos a pasar a la plataforma un momento, ya que tenemos que revisar un poco lo que es el examen. I don't know if someone wants to say something because I have seen like something. Me. Tell me. Teacher, sorry. I don't understand very well the fourth one. The fourth one. Okay. Mm-hmm. En el número 4 estamos hablando de horarios establecidos. En este caso, como suele suceder, a veces nosotros tenemos horarios ya preestablecidos, o en este caso, como tenemos lo de los buses, ellos ya tienen un horario que se establece. Entonces, en este caso, no vamos a cambiar esa hora.
ya se estableció que a las 6:30 pues sale el bus, entonces siempre a la misma hora va a estar saliendo el bus. Por eso dice timetables, que son esos horarios que se ponen, ¿verdad?, en las estaciones, que nos van a permitir a nosotros entender y saber a qué hora sale un bus. Y que nosotros incluso lo podemos hacer para nuestro trabajo. Entonces, los fixed arrangements tienen que ver con esas horas en las que estamos seguros, aquí, estamos seguros que va a suceder una acción. Si yo digo, bueno, voy a ir al gimnasio a las 7, pero yo no voy al gimnasio a las 7, no entra en esta parte, porque yo tengo que estar segura de que va a suceder a esa hora. Por ejemplo, tell me. No, sorry. No, no, iba dígame. A decir nada más que es como para un ejemplo, es como los vuelos, cuando tomas un avión, esos horarios ya están establecidos y por nada del mundo no se pueden mover, o ni modo que se suceda una emergencia o algo, pero es imposible que esos horarios se muevan. Exactamente, eso también se aplica, ¿verdad?, para los vuelos. Solo que en el caso de los vuelos sí a veces suceden como cosas imprevistas, e incluso en la salida de los buses y trenes, ¿verdad? Pero sí, se aplica a ese tipo de cosas en las que en realidad no podemos cambiar nosotros el horario, ¿verdad? Sino que ya tiene que ser así. Por ejemplo, la salida de nuestros trabajos, ¿verdad? En el caso de los que tenemos un horario establecido para todos los días. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Mi horario es, yo entro a las 7 de la mañana. Solo que obviamente nosotros tenemos que estar antes de las 7 de la mañana en el trabajo porque tenemos niños que llegan muy temprano al lugar. Entonces, pero mi horario empieza a contar desde las 7. So, at 7 in the morning, I begin working. So, that is my schedule. And the end of my journey or the end of my job in that place is at 5 p.m. Yo termino a las 5. Exactamente a las 5 se van los estudiantes y nosotros pues salimos a las 5 de la tarde. Todos los días. Every single day. From Monday to Friday. Entonces ese es mi fixed arrangement. Yo no puedo salir antes a menos que tenga una emergencia. A menos que, I don't know, I have a meeting or something like that. Yo puedo cambiar ese horario, pero no puedo cambiarlo todo el tiempo, sino que va a ser una tan sola vez. Y todos los días yo sigo el mismo. Entonces, ahí es donde se aplica lo del fixed arrangement or timetables, que es una hora establecida para las acciones, ¿verdad? Y que siempre van a pasar de esa forma. And also the schedule of the classes, for example. Yes, the schedule. In this case, it's very strict in this case. Es como bastante estricto, ¿verdad? It's 1 hour complete. If I enter like 9 with 1 minute, like I did today, because I know that I enter kind of late. In this case, I need to end my schedule at 10 with 1 minute. So that is related to the fixed arrangement and timetables. Very good. Ahí Thank está, you. ¿Verdad? You're welcome. Ahí está, ¿verdad? El uso de estas del presente simple en este caso. Ahora, voy a parar esto. And we're going to see the last parts of the exam. So, for the ones that have completed the whole exam, wait, we are going to help the others to complete it. Si ya lo terminaron, aquí solo es, ¿verdad? Esperar un poco para que los demás también puedan completarlo. Vamos a cargar la parte del examen, que son las últimas dos, me dijeron. Yes. Yes. Okay. Bueno, de mi parte sí, coach. De mi parte sí. Okay. Estas son las últimas en la antepenúltima. La entonces segunda, teacher. Número dos también, ok. Es donde tenemos que transcribir las oraciones. Entonces, ahí en eso creo que me cuesta un poquito a mí. No sé si en el punto, la mayúscula, una letra he escrito yo mal. Vale, entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, vamos a empezar con la número dos. Vamos a revisar qué es lo que nos pide. Aquí me van a ayudar ustedes diciéndome
cuál es la respuesta que han puesto. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a poner lo mismo que ustedes ponen y vamos a ir a revisar dónde está el problema, ¿verdad? O dónde es que nos falta algo. So, in that case, ustedes solo me van a decir las oraciones. ¿Cuál? Ajá. ¿Cuál actividad, coach? Dijo. La 2, porque hay alguien que tiene problemas con la 2 primero. Pero en la actividad 5, número 2. No, no, en el examen. Ah, ok. Uh-huh. Así que vamos a empezar con la 2 y luego vamos con las que tienen ustedes sí, problemas. Entonces, déjame ver. No, ese no es el examen. Ay, Dios mío. So let me go to the exam because I am in the midterm, not in the last exam. Okay, what is this? Link sounds. Section 5. So I'm going to go to the exam. Okay, what is this like? Number 2, complete the conversation. I think that is the problem, Jose. In pero no complete vemos, conversations. No vemos su pantalla, coach, por si está compartiendo. No, no, pregunto primero. Porque ah, okay, ya van a ver, ya van a ver. Creo que sí, es la de complete conversation, la de completar las conversaciones, la número 2. Pero bueno, estoy viendo yo también. Jose, I don't know if that is the part that you need to solve. Sí, en esa tenía dudas porque no había visto lo del presente perfecto. Ah, ok. Vaya, en este caso vamos a hacer lo siguiente. In this case, you're just going to check. Vamos a chequear porque a mí ya me aparecen como que ya las contesté con anterioridad. Entonces, that is something very good because you can just check the answers. So, in that case, don't worry, coach. Vuelve a escribir. No, lo que pasa es que ya están así, entonces ya aparecen contestadas. Entonces, ya sucede. Entonces, yes, en la parte 2, estamos hablando del presente perfecto. En el caso de presente perfecto, ustedes saben que vamos a utilizar el verbo de esta forma. Been, seen. Si ya tenemos la segunda parte de la oración, pues vamos a utilizar o el has o el had, dependiendo del contexto. Entonces, para los que tengan problemas en la segunda, o los que no le hayan contestado, aprovechen, ¿verdad?, de contestarla. Está la primera parte, donde tenemos estas 4. Been, seen, has, and had. Have you been to any good movie lately? Yes, I have already seen the 3 films this month. Has he ever eaten Thai food before? No, he has never had it in his life. Ahí están las primeras 4. Pero que eso fue lo de lo que estuve explicando, ¿verdad, coach? De los que estuvimos agregando el IM o que se repetía doble de la clase, ¿verdad? No. 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 Bueno, yo de ahí la tomé ejemplo. Ah. De ahí me iba guiando. Yo creo que le hice una pregunta y yo ahí me fui guiando. Sí, pero en ese caso, lo que estábamos repitiendo o lo que se le repetía a la consonante era a los adjectives. Estábamos hablando del tema de los adjetivos. Donde teníamos one syllable, two syllable words, and 3 syllables and more. Okay, I think this part is complete. We are going to see the second part, that is this one. It says that we need to read the sentence and choose the correct answer. And in this one, solo vamos a escoger cuál es la opción correcta. Tenemos since and tenemos for, que en este caso es relacionado con el uso de del tiempo, ¿verdad? De números y de momentos. I think that I'm going to explain something to you about the since and for. Un día de esta semana, antes de que termine el curso, les voy a explicar el uso del since y el for y cuál es la diferencia entre ellos, porque sí hay una diferencia entre el for y el since.
Entonces tenemos ahí en el primero, I live in Boston for 5 years. I love every minute I was there. Number two, my wife and I have gone to Costa Rica every year since 2001. And number three, Patrick has studied Portuguese for a long time. He's a good speaker now. So, ¿estamos completos con la parte dos? Sí, teacher. Okay, very good. Now, we are going to see part three and, I mean, four and five, ¿verdad? Cuatro y cinco. Yes. Yes, okay. Vamos a reescribir. Aquí hay de aprovechar. En la primera, Christy is in her 30s and really gorgeous. Sin punto. Again, Christy is in her 30s and really gorgeous. Número dos. Does Sam wear glasses and have a mustache? Sin el signo de interrogación. Again, does Sam wear glasses and have a mustache? Number three. Sin el signo de interrogación, ¿verdad, teacher? No, ahí no se le agrega porque ya está puesto en la plataforma. Ok. Uh-huh. Número tres. Acuérdense que ya están los signos. No hay que ponerle punto ni signo de interrogación. Cindy is medium height and has long red hair. Again. Vaya, esa la puse yo bien y me salió mal. Vamos a ver si ahora le sale. Medium height. Lo voy a poner otra vez. Ah, porque a veces como que no nos agarra la respuesta, ¿verdad? Cindy is medium height and has long red hair. Y la última, whose, aquí hay que tener cuidado con lo mismo de el apóstrofe, ¿verdad? Who's the person sitting on the couch next to Jason? Who's the person sitting on the couch next to Jason? Los envían a revisión y me avisan. La última, la cuatro me salió mala. ¿Por qué será? No, la última. Ah, la última, es por el apóstrofe. No, la última me salió. Teacher. Dígame. Ajá, la cuatro es who's the person. Sitting con doble T, sitting on the couch next to Jason. Yo, ¿qué pasó? Yo me equivoqué. Es que en vez de ponerle, on, le puse in. Ah. Ahí está. Ok, very good. Ay, no, ya ves que la 3 me sale mal. La 3. Ok, en este caso, revise que antes del nombre Cindy no tenga espacio y después del cabello tampoco tenga espacio. ¿No tiene espacio de sobra? No. Ok, vamos a ver. La última también me sale mal. Borrarle y volver a escribir. Le voy a mandar. Mejor se las mando y las copiamos, porque si no. Ay, sí, porque me... Ahí está la número 3 y voy a copiar la número 4 para que las pegue a ver si se las recibe. Y ahí está, 3 y 4. Coach, I have a question. Tell me. ¿Cuándo eras más tarde entregar esta actividad? ¿Cuándo es lo más tarde? El viernes. Era, o lo era más tarde. No, estas son para el viernes.
Estas son para el viernes. Sí, porque son las dos últimas. Ya están bien. Ya estuvo, ese me salió bien. Ah, muy pues bien. Sí. Gracias. You're welcome. Y vamos con la última. Vamos con readings. Esta es lectura de el email uh-huh. que mandó Sara. En esa sí, coach, no le voy a mentir, me salieron malas todas. A mí también. Son cuatro cosas que podemos hacer en el como en el lugar en el que estamos. Dice que ella se movió a un nuevo apartamento ayer, le gustan sus compañeros de habitación, le gusta el lugar en el que está, hay muchos restaurantes, fue a comer a un restaurante vietnamita que está por la esquina. La comida estaba deliciosa y quería probar un nuevo restaurante brasileño que estaba cerca de ahí. Para el desayuno en la mañana fue a una cafetería que está cruzando su apartamento, o sea, está casi enfrente de su apartamento. Y es un internet café. Así que le está mandando emails, ¿verdad? Le está mandando correos. Es bastante conveniente porque hay una lavandería en la calle donde ella está viviendo y hay muchas tiendas interesantes. Una tienda vende CDs increíbles, DVDs, libros que son de todo el mundo. Y mis compañeras de habitación me dijeron que hay un club de danza, o sea, como para ir a bailar, ¿verdad? Que está dos bloques más allá. Y quiero ir a bailar todos los fines de semana. Ahora, aquí, ya estamos viendo la respuesta. ¿Qué puede Ouch. Hacer? Tell me. Ah, sorry. No, sorry. No, sorry. ¿Qué pasó? Oh, las tengo buenas, pero me salen mal. Ah. Pero es que son cuatro. ¿Cuatro? Uh-huh. Sí, las tengo buenas y me salen mal. Bueno, las voy a volver a poner. Ya sí, me pasó. Porque no vaya a ser, ¿verdad? Entonces, es lo que Sara puede hacer en ese lugar. Puede ir a bailar, puede ir a comprar, mandar emails y lavar y secar su ropa. Esos cuatro son los que tienen que marcar. Yes. ¿Ahora sí? Me he equivocado en una. Ay, Dios mío. Y pero por una que ponga mala, todas le salen malas, sí. ¿Cierto? Sí, yo había puesto la primera. Yo puse las primeras tres. Puse las primeras tres, pero en vez de wash and drink clothes, había puesto see movies. Ah, es que aquí la cuestión es que las opciones, las cuatro valen el punto completo. Ajá, entonces, si hay una que está mala, no se la va a tomar como buena. Ah, pues por eso era. Exactamente. So, you're welcome. Thank you. You're welcome. So, it's time to end the session, so... If some of you have troubles with the other part of the exam, you can ask for help. And we are going to do the same thing as we are doing right now. So we are going to end this session and we are going to see each other tomorrow. You're welcome. And have a really good night and see you tomorrow in the second session. So bye-bye. Goodbye, coach. Goodbye. Bye, coach. See you tomorrow. See you. Goodbye, teacher. Goodbye. Goodbye.